Uy, uy, Sara, Jukovexe, compórtate. Obvio, somos amiguis. Buenas, ¿cómo están? Ese. Te traje la que te gusta. Gracias, siéntate aquí. Y Exe, ¿cómo has estado tanto tiempo? ¿Qué ha sido de tu vida? Bien, he cambiado de trabajo. Ahora me dedico a una cosa totalmente diferente, pero estoy feliz con lo que hago. Escucha, ¿y andas con alguien o sigues soltero? Sigo soltero hace un año. No he vuelto a encontrar a otra chica para mí. ¡Qué raro, Exe! Porque tú has sido siempre el novio perfecto. En todo. Perfumes, bombones, flores. Y no he sabido valorarlo. Sara, ¿puedo pasar? No, tengo mucha vergüenza. No tienes de qué avergonzarte. La charla que tuvimos la otra noche fue muy clara. Solo seremos amigos. Lo sé, pero es muy difícil volver a verte y hacer como que no pasó nada entre nosotros dos. Quiero ser tu amiga, pero también fui tu novia. Casi fui la madre de tu hijo. Lo que menos quiero es hacerte daño. Y verte así me parte el corazón. Me iré y no volveremos a vernos más.